referencia de estos momentos es sin golpe de autoridad. La reforma de la República de la Argentina es un modo de enseñar en la elección este día de psicología clínica, psicología laboral. Tiene que ser en la terapia diplomado, diplomado en la sexualidad, es la clínica laboral del gobierno, es de entrar con el sistema sindical, centro de diagnóstico, capacitación y desarrollo. Trabajo actualmente en el hospital como integrante en el CIC, Centro de Operación Femenina, en donde trabajamos para los cargos de trabajo de dependencia con adolescentes. También trabajo en el hospital con población infantil de 17 años, en talleres emprendedores y docentes de CIC con la asignatura de desarrollo y organización. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias. Buenas tardes. El primero tenemos los factores
endógenos, tenemos los factores exógenos como segundo lugar y tercero, los factores etiológicos. Los factores endógenos vienen de los genes, de esta parte hereditaria, de esta parte biológica que se genera cuando somos procreados. El actor principal de los factores endógenos es el cerebro. Pone atención aquí, el cerebro, principalmente el encéfalo, que es el músculo donde, el órgano donde se hace la principal comunicación del exterior con el interior, donde se desarrolla la tristeza, el amor, el hambre, la sed, el sueño. Si hay alguna anomalía en el encéfalo, digamos como una encefalitis, ¿qué genera en el ser humano? Puede generar disfunción sexual. Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos haciendo una historia clínica es considerar los factores endógenos, que son hereditarios o son biológicos, para conocer la conducta o comportamiento del ser humano. Segundo, tenemos los factores exógenos. Estos factores vienen del exterior, llámese cultura, política, economía, sociedad. Y el tercer factor son los factores etiológicos. Estos factores etiológicos son aquellos que se heredan intrínsecamente, que se dan dentro del núcleo familiar y que son aprendidos, que se adquieren. Pongamos un ejemplo, un hijo que tiene dos papás, el que puso el esperma y el que lo cría y el con el que vive y con el que lo mantiene. Entonces, el hijo se parece más al con el que convive diariamente que al que puso el esperma. Aquí se dan los factores etiológicos, porque el hijo está aprendiendo a comer como él, a vestir como él, a actuar como él, a canalizar su energía como él. Esto es muy importante, ahorita que vamos a conocer el perfil del delincuente. La metodología que estoy ocupando, tanto criminalísticamente como criminológicamente, necesito que levanten la mano los que son psicólogos. ¿Todos son psicólogos? ¿Abogados? ¿Qué otra profesión? ¿Eh? Ok. La metodología que estoy ocupando es analítico-lógico, porque se estudia el móvil, se estudia la escena, la evidencia y la víctima. Analítico-lógico, lo que sucede, qué pasa, cómo pasa, cómo pasa, qué utilizó, cómo lo utilizó. También utilizo el método inductivo y el método deductivo. Voy de lo general a lo particular. Bien, ahora vamos a conocer la evolución histórica de las teorías del crimen. Fíjate bien en el título, son teorías, no son leyes. Te las voy a mencionar rápidamente porque lo que viene a continuación es lo que te voy a platicar, lo más importante. Sin embargo, tenemos que fundamentar sobre qué se basan los perfiles criminológicos. Ok, dice que en 1888 el doctor George Field hace un método modelo y libre. Dice que para que conozcas al autor, pues tienes que conocer la obra. Esa es su frase. En 1870, Lombroso es considerado como el padre de la criminología y él hace un estudio y ve que tanto es evolutivo como antropológico y le toma tres, una clasificación de tres aspectos. La primera,